Seguimos con la nueva temporada de Magia Estudio Te Enseña. Y antes las noticias importantes. Acuérdate que estamos a punto de empezar las clases. Están al caer clases de iniciación, de intermedio, aquí en Magia Estudio, en la tienda. Que están maravillosas. La verdad es que las plazas van volando y ya van quedando poquitas. Lo mismo con los Secret Files, tus cursos online. Que ya sabes que ahora ya tienen foro, que eso está funcionando genial. Estoy trabajando en crear cada vez más itinerarios para que puedas aprender a tu ritmo, pero con mi apoyo. Y esta semana tienes dos clases. Tienes una clase de técnicas variadas de magia con cubiletes y una dedicada a uno, al Cono Tarbell, magia de salón y magia infantil, que te enseño una rutina que es maravillosa y además te cuento así muchas alternativas para que puedas ir dándole caña, que hay cositas variadas. Y vamos un poco ya al asunto, ya lo viste. Hoy te voy a hablar de trucos mágicos de escarne. Esta sección, que empieza hoy pero que va a seguir, está dedicada a libros. No solamente te voy a hablar del libro como ente físico o del libro en concreto, sino de algunas ideas que me surgieron o que se me plantean leyendo los libros. Pero primero te lo presento. Este es muy importante, Trucos Mágicos de Escarne. Es una belleza de libro de John Escarne, son 200 juegos diferentes y se llama Trucos Mágicos. Yo como apologeta de la palabra truco, me encanta, me parece maravilloso. Aquí hay cositas de todo tipo, en 300 páginas, con ese tipo de descripciones antiguas que se fulminaban los juegos en un solo párrafo, en un par de párrafos que te describían la mecánica, porque lo que hace Escarne es una recopilación de material de lo más variado, de movidas de monedas, de cosas con papeles, cuerdas, muchísimo mentalismo, no hay nada de cartas, hay cosas con magia matemática. Realmente lo que es fascinante de este libro es la increíble variedad. Siempre pensamos esa idea de que la magia que hacemos está limitada en cuanto a variedad de efectos, ¿no? Pensamos como en el fondo, vaya, hay tres juegos de magia, hay cosas de cartas, cosas del otro, pero no, Escarne nos enseña que podemos hacer cosas con prácticamente cualquier elemento. Yo abro y aquí veo el papel de puro que se rompe, un cuadrado mágico que es maravilloso, juegos con anillos, el robo de la camisa del espectador, que esto lo hacía de pequeño, pero estaba en un libro de Tamariz. Y yo lo utilizo mucho para preparar clases, para preparar contenido y sobre todo para abrir la mente. Muchos describirían este libro como el material perfecto para cuando te piden hacer un juego de magia y no tienes la baraja o las monedas o algo preparado. Yo sí que estoy de acuerdo en que el libro de Escarne lo que plantea, lo que te ofrece, y eso es fantástico, es una serie de ideas que puedes aplicar en una cantidad infinita de situaciones. Como son 200 juegos, y yo ya te digo que no todos son buenos, pero muchos son buenísimos y sobre todo son muy variados. Lo que nos permite es elegir un poco esa cosa situacional, de quiero tener una cosita con papeles, una cosa que sea con números, una cosa de sobremesa, y poder elegir varias cosas distintas para poder hacer una magia que se adapte a cada situación. No intentar modificar las situaciones para cuando queramos hacer magia. Y esto hablo siempre de esa situación en la que tenemos que hacer magia fuera del contexto de la mesa o de lo que queremos plantear. Aún así, yo no estoy muy de acuerdo con la afirmación base y es un poco cómo van a funcionar a partir de ahora estos vídeos de libros. Yo te lo presento, te cuento, te digo que esto es una verdadera barbaridad de la que he sacado muchísimo material y luego te planteo mi reflexión sacada a partir de ello, que no tiene por qué ser contenido del libro. Y la de hoy es esa diferenciación que yo quiero establecer entre cuando nos piden un juego y no tenemos nada para hacer o cuando queremos hacer un juego y no tenemos nada para hacerlo. Para mí son dos situaciones totalmente distintas. Yo entiendo que en algunas etapas de nuestra magia tenemos unas ganas enormes de actuar o de presentar imposibles frente a los espectadores. Y cada vez que nos piden algo sentimos que es nuestra necesidad de hacerlo. No voy a ir aquí en torno a todas esas ideas de eres mago, hazme un juego, porque estoy hablando de entornos de confianza en los que eso es perfectamente admisible que te pidan hacer magia. Ese problema no cabe. Estoy hablando de una vez superado esa idea. Yo no soy partícipe de la idea de hacer tanta magia en esas situaciones. La he hecho, creo que es una etapa que hay que cubrir y que es fantástica, pero yo sigo una regla que plantea John Bannon, ni siquiera siempre. John Bannon dice en su libro querido Mr. Fantasy que él espera a que le pidan tres veces que haga magia, y la tercera vez lo hace. Y de hecho dice que no tiene baraja y que le traigan una, entonces él asume que ese esfuerzo es tal que merece la pena hacer magia. Yo a lo que voy, y es a lo que me parece realmente importante, no es a banalizar la magia en ese sentido, porque eso no ocurre, sobre todo porque para los espectadores, en principio no pasa cuando te hacen la petición. Ellos no saben cómo nos manejamos en esos términos y no tienen ninguna culpa al respecto. Quizá en el caso en el que nosotros siempre aceptemos o siempre queramos improvisar algo,
salvo que sea porque queramos, por otra serie de motivos, que es una película totalmente distinta, seamos lo que terminemos banalizando, que nos convirtamos en... creamos en nuestro universo mágico una ranura en la que meter una moneda de muy bajo coste para activar el mono con los platillos. Pero eso lo hacemos nosotros, ¿eh? Cayendo en el desaguisado de hacer siempre cualquier cosa, haciéndolas unas veces mejor y otras veces peor, simplemente por no querer romper esa dinámica. De esa manera yo prefiero cambiarlo y hacer yo magia, tomar yo el protagonismo sobre esa acción. Normalmente yo estoy trabajando juegos o tengo muchos juegos de aquí que en mi cabeza están, que fui practicando y que me gusta probar. Yo observo el entorno y observo mis ganas de hacer magia en un momento determinado o en otro. Así que si quiero hacer magia ese día la voy a hacer y si no quiero voy a evitar hacerla de mil maneras. O sea, simplemente no lo voy a plantear, no voy a dejar que la conversación vaya por ahí. O incluso tengo algunos juegos que son muy cortitos que están destinados a crear un impacto rápido y no seguir haciendo magia. En cualquier caso, yo lo que sí que quiero es tener una serie de material para las veces que sienta el impulso de hacer magia, no estar limitado por un repertorio concreto. Aún así, estaré limitado por mi repertorio, pero ese repertorio está elegido por mí. Me gusta hacer el cuadrado mágico con un papelito y una servilleta, algunos juegos con bolitas de papel, me gusta hacer alguna cosita con mecheros, con un cuchillo... Voy eligiendo en determinadas situaciones qué cosas puedo hacer y qué cosas me gusta hacer. Porque a veces voy a ver que el ambiente está divertido y de la misma manera que un humorista contaría un chiste, a mí puede que me apetezca hacer magia. Con eso quiero decir que muchas veces cuando planteamos esa idea de tener un repertorio para cuando nos pidan hacer magia, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a la afirmación radicalmente. Y no verlo de ese tipo, verlo desde el lado contrario, que en mi opinión es mucho más interesante. Verlo desde la perspectiva de tener material para que siempre que queramos hacer magia, siempre que nos apetezca hacer magia fuera de contexto, tengamos la herramienta más adecuada para esa situación. También hay que tener una cosa muy importante, y es que ya hablaremos más adelante en los Secret Files de la importancia de la venta del efecto, del entorno mágico y del contexto, que son cosas fundamentales que hacen que, en mi opinión, no siempre que nos pidan hacer magia debamos hacerlo. Ya no solo porque queramos o porque no queramos, sino porque hay muchas situaciones en las que no se proporciona el contexto adecuado para el imposible. Y en mi opinión, esta cosa nunca se mantiene estable. Si no mejora la sensación del espectador o su relación con el imposible, la empeora. Así que, y esto ya es un tema que hablaremos más adelante, a ti te corresponde juzgar en cada caso si crees que hacer magia cuando te piden es lo que te sale a ti de dentro, si la haces por obligación y si el contexto va a fomentar que ese imposible se viva al máximo o no. Y además, esto es un extra que va a pasar siempre, todas las semanas que te hable de libros, te voy a plantear un libro de magia y otro que es o bien de medio magia, que es como vamos a hacer la introducción ahora, o de terrenos totalmente distintos que creo que son fantásticamente aplicadas a nuestra concepción mágica o utilidad mágica. Como no, quiero empezar, porque más adelante vamos a entrar en cine, cómics, filosofía, divulgación científica. Hoy quiero que la introducción sea light. Van a ser libros que puedas encontrar en librerías normales o en el todopoderoso Amazon. Y voy a empezar con esta belleza, y esto lo utilizo muchísimo. Se llama Becha. How to win Free Drinks for Life, de Simon Lovell. Simon Lovell es un mago, así que es un libro escrito por un mago, que además es muy bueno, que tiene dos libros fantásticos, Simon Says, The Magic of Simon Lovell, y está editado por Magic. Este creo que se puede encontrar en tiendas de magia, pero hay otro que se puede encontrar en Amazon, que me confundo a veces, este igual también, que se llama How to Win at Everything. Son dos libros muy similares, este parece que es la parte compacta del otro, yo tengo los dos, el otro incluye trampas de juego, pero este me fascina y me parece que te va a resultar divertidísimo. Y me parece que engancha además muy bien con la idea de hoy. Porque yo te decía que a veces tengo cositas que hacer cuando se plantea un poco la idea de que vaya a tener que hacer magia y lo pueda cortar de antes. Y recurro a las ideas de este libro. Este libro está plagadísimo de apuestas de bar. Las apuestas de bar son cosas maravillosas, este tipo de historias de pongo un vaso de chupito, lo tapo con un sombrero y le digo a alguien que soy capaz de bebérmelo sin tocar el sombrero con la mano, ni con ningún sitio, yo no voy a levantar el sombrero. Juegos de vasos, de cerillas, de un montón de cosas, con números, apuestas que se basan en la probabilidad y un estudio muy divertido, sobre todo más en el otro libro, sobre cómo conseguir que la gente entre al trapo del juego de la apuesta de bar. Yo sí que creo que un buen mago que tenga esa interacción, hay magos a los Thurston que creen que eso tiene que tener, se tenía que tener esa interacción posible de hacer magia en cualquier momento, debieran tener algunas apuestillas de bar divertidas, entretenimientos mágicos que no son en sí mismo magia, pero sirven como tal, sirven como adición. Así que te digo que esto te lo vas a gozar, si además tienes algún amigo, está en inglés, que no sea mago y quiere divertirse, quieres hacer algunas risillas de fondo cuando te tomes algo, los dos libros de Simon Lovell sobre apuestas de bar te van a encantar.
Y hasta aquí esta nueva sección, que espero que te guste. El mes que viene tenemos otra igual, otros dos libros, uno de magia y uno de no magia. Y acuérdate, Magia Studio Secret Files, que son esos cursos online, tienes foro súper importante, tienes mi asesoría personal, la gente me manda muchos vídeos, yo ayudo a corregirlos, ayudo a aprender magia. Cada semana dos nuevas clases. Y el precio está desde 14,95 euros al mes si coges la suscripción anual, o 20 euros al mes si vas mes a mes. Y además, la primera semana es gratis. Me puedes escribir y me puedes preguntar todo lo que quieras. Ya sabes, estamos empezando la nueva temporada, así que échame una mano, divulga la palabra, comparte este vídeo y ayúdame a seguir dando caña con los Magia Studio Te Enseña durante muchísimo tiempo más. Nos vemos la semana que viene.